No hay señales de vida afuera, general. Los sensores están en su lugar. Le avisarán si algo se acerca. Sé que hace frío, Arthur, pero a la princesa Leia le preocupa mucho el paradero del amo Luke. Exacto. Hay que encontrar al capitán Solo y decirle que el amo Luke aún no ha regresado. Disculpe, señor. La princesa Leia se pregunta por el amo Luke, puesto que aún no ha regresado. Seguro olvidó reportarse. No dudo. ¿Están listos los speeders? Aún no. Nos está costando adaptarlos al frío. Entonces tendremos que ir en Town Towns. Mira esas torres de señal. Si las recalibramos, podremos mejorar la señal del comunicador de Luke y calcular su ubicación. Si usted lo dice, general. ¡Andando! ¿Y si cerramos esas puertas blindadas de ahí? ¿Esto nos ayudaría a llegar? Oye, eso no te pertenece. Ahora sé buen chico y devuélvelo. Seré bueno y te dejaré subir esta vez. En estas llanuras viven criaturas de todo tipo, grandes y pequeñas. Algunas son amistosas como nuestros tantos, otras no tanto. Genial. ¿Al menos te aseguraste de que por aquí no están las menos amistosas? Hicimos todo lo que pudimos en condiciones como estas. ¡Fantástico! Si pierdo un brazo, será tu culpa. Una menos, pero la señal sigue débil. Busquemos más torres. Ese no fue mi estómago. Mantente alerta. Oye, ¿crees que podamos hacer funcionar esa cosa? Esos cañones podrían ser útiles. Rican, ¿cómo te va? Estamos recalibrando las torres de señal. Pronto tendremos una ubicación. Oye, yo también estoy aquí. Gracias, Rican. No te congeles. Cielos, gracias, princesa. Descuida, el trato siempre es frío en estos lugares. Ah, se cree gracioso, ¿verdad? Por favor. ¿Qué es eso? Un wampa y un motivo para apresurar. Ya están funcionando todas las torres y parece que ya triangularon la ubicación del Luke. Entonces, ¿qué estamos esperando? Vamos por él antes de que el clima empeore. Al sistema Dagobah. Allí aprenderás de Yoda, el maestro Jedi que me entrenó. ¡Ven! ¡Ven! ¡Luke! ¡Ven! ¡Ven! Maestro Luke, señor, es bueno volver a verlo totalmente funcional. Gracias, Tripio. Su Alteza, parece que logró que me quedara un rato más. No sé de dónde sacas esas cosas, cerebro frito. Ríete, bola de pelos. Princesa, tenemos visitas. Siempre piensas con el estómago. ¡Un droide Zunda imperial! No le di tan fuerte. Se debió autodestruir. General, hay una flota de destructores estelares proveniente del hiperespacio en el sector 4. Prepárense para un ataque terrestre.
¡Detectamos caminantes imperiales! Estación Eco 3DA. ¡Vamos, vamos, vamos! La situación está que arde aquí. El generador de energía debe estar totalmente funcional para alimentar el defensor planetario B-150. Es la única arma poderosa que tenemos para darle a ese destructor estelar. Luke, debes detener a esos AT-AT. La base no resistirá más. Estamos acabados. Nadie podrá salvarnos. Eso es. ¡Y suban a sus transportes! ¡Ah! ¡Corran por su vida! Transporte habla solo. No los alcanzaré, así que pueden marcharse. Las sacaré de aquí en el halcón. ¡Vamos! ¡Pero, pero! ¡A dónde van! ¡Regresen! Hay escapatoria. No me obligues a destruirte. Si me lo permite, señor, creo. ¡Dale! ¡No a él! ¡Al halcón! No pasa nada, Artu. Vamos en camino. No pasa nada, Artu. Solo estoy cambiando de curso. Iremos al sistema Dagobah. Prepárate para la velocidad de la luz. Están acercándose. ¿Ah, sí? ¡Mira esto! Descubrí que el hiperpropulsor se dañó. ¡Es imposible entrar a la velocidad de la luz! ¡Genial! Parece que aún podremos evadirlos. Debemos hacer que dejen de seguirnos, así que... Hay que disparar a sus platillos satelitales. Y a sus torretas. Esas cosas tienen mucho alcance, créeme. Muy bien, Chuy. ¿Estás listo? Curso 271. ¡No, bola de pelo! ¡271! ¿Pensarás entrar al campo de asteroides? Estarían locos si nos siguen, ¿verdad? Señor, las probabilidades de cruzar con éxito un campo de asteroides... ¡No me des estadísticas! Me acercaré a uno de los grandes. ¿Acercaré? ¿Acercaré? Ese parece bien. Espero que sepas lo que haces. Sí, también yo. Obi-Wan dijo que encontraríamos un maestro Jedi llamado Yoda que me entrenará en Dagobah. No detecto ciudades ni tecnología, aunque hay enormes formas de vida. Hay algo vivo allá abajo. ¡Sujétate! What?
¡Artu! Debes tener cuidado. Ahora solo tengo que encontrar a Yoda, si es que existe. Tu arma aleja. Daño no voy a hacerte. Estoy buscando a un maestro Jedi. Oh, Yoda. Tú buscas a Yoda. Ah, no sé qué estoy haciendo aquí. ¡Perdemos el tiempo! No puedo enseñarle. El muchacho no tiene paciencia. Aprenderá a ser paciente. Yoda. No está listo. Estoy listo. Ven, yo puedo ser un Jedi. Ven, dile que estoy de... ¿Listo estás? ¿Qué sabes de estar listo? Para ser un Jedi, entrenar, practicar, aprender debes. Muy bien. ¿Por dónde empiezo? Primero, esta simple prueba debes completar. Sí, la fortaleza del Jedi fluye de la fuerza, pero cuídate del lado oscuro. Si una vez el sendero de la oscuridad tomas, para siempre dominará tu destino, consumirá tu voluntad. Nada más te enseñaré hoy. Te preguntas, despeja tu mente. Espera, algo no está bien. Ese lugar está repleto con el lado oscuro de la fuerza. Es un dominio del mal. Y en él, entrar debes. Salgamos de aquí, listos para la velocidad de la luz. No es justo. Debemos buscar un puerto seguro por aquí. Bespin está muy lejos, pero creo que podremos llegar. Con la fuerza, cosas podrás ver. Otros lugares. Leia. Vi una ciudad en las nubes. Amigos tienes allí. Debo ir con ellos. Eres tú y tu habilidad lo que el emperador quiere. Por eso tus amigos van a sufrir. Pero puedo ayudarlos. Siento la fuerza. Ay, no. Ya nunca podremos sacarla. ¿Cómo se supone que mueva una cosa tan grande? Nunca se puede. Es lo que siempre dices. Lo que te digo, no escuchas. No puedo creerlo. Eso es por lo que fallas. ¡No!
alegría tenerte aquí, viejo pirata. ¿Cómo has estado? ¿Qué tal estás, Chewbacca? Hola, ¿qué tenemos aquí? Yo soy Citripio, Relaciones Cibernético-Humanas. Tu lugar es con nosotros aquí en las nubes. Parece que es muy amistoso. Sí, muy amistoso. Regresaré, lo prometo. Él es nuestra última esperanza. No, aún hay otra. Todos están invitados, claro. Será un gran honor si nos acompaña. Un sistema rudimentario pero adecuado para congelar a Skywalker en su viaje con el Emperador. Lo probaremos con el Capitán Solo. Este trato empeora a cada momento. Te amo. Está vivo, en perfecta hibernación. Puedes llevar al Capitán Solo con Jabba el Hutt. Preparen la cámara para Skywalker. Calrissian, lleva a la princesa y al Wookiee a mi nave. ¿Qué cree que está haciendo? Si alguien intenta cruzar esta puerta, ¡dispárenle! El halcón milenario no debe salir de la plataforma de aterrizaje. ¿Entendido? Sabía que lo lograríamos. Sí, claro. No hay señales del cazarrecompensas. Vamos al halcón. La rampa no baja. Chuy, ve si puedes arreglarla. ¡Entren al halcón, rápido! ¡Ella! ¡Corre! ¡No es mi culpa! La fuerza te acompaña, joven Skywalker. Pero aún no eres un Jedi. Solo tu odio puede destruirme. Entrégate al lado oscuro. No te dejes destruir como lo hizo Obi-Wan. ¡No! ¡Qué fácil! Quizá no eres tan fuerte como el Emperador creyó. Impresionante. Muy impresionante. Obi-Wan te enseñó bien. Has controlado tu miedo. Ahora, libera tu ira. Estás derrotado. Es inútil resistirse. Únete a mí y yo completaré tu entrenamiento. Obi-Wan nunca te dijo qué pasó con tu padre. ¡Me dijo lo suficiente! No, yo soy tu padre. ¡No! ¡No! ¡Eso no es cierto! ¡Es imposible! Únete a mí. Juntos dominaremos la galaxia como padre e hijo. No!
Luke, hay que volver. Prepárate para la velocidad de la luz. Creo que lo repararon. Luke, estamos listos para despegar. Buena suerte, Lando. Cuando encontremos a Jabba el Hutt y a ese cazarrecompensas, te avisaremos. Nos veremos en el punto de reunión en Tatooine. Hallaremos a Han, lo prometo.